a la página, vamos a algo más grato. Se dio por concluida la actividad de jornadas extendidas en la Escuela Belgrano y Peri y también el taller de música. La directora nos daba a conocer algunos detalles. Hoy la Escuela Belgrano y Peri está de festejo. Estamos haciendo el cierre de proyecto de educación musical y también de jornada extendida. Tenemos una hermosa mañana, así que optamos por el patio, un espacio que es muy usado, pero nunca lo hemos usado para estos eventos. La finalidad de esta propuesta es compartir con los alumnos y las familias los aprendizajes que durante todo el año los chicos han adquirido. Bien, bien. Obviamente cada grupo hará una interpretación musical. Exactamente. Desde la educación musical hemos estado trabajando por grados y por ciclos también. Claro. Y desde jornada extendida también. Lo que se está representando desde la jornada extendida es del campo de artística, que se ve la parte de danzas argentinas. Uh-huh. Y luego tenemos en la entrada de la escuela, en la galería, los trabajos que los chicos han realizado en los otros campos. Bien, ¿y cómo evalúan desde el punto de vista pedagógico la jornada extendida? ¿Es positiva? ¿Es una carga para el alumno, para la familia? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Lo evaluamos como muy bueno, muy positivo, porque estamos haciendo hincapié a mayor tiempo en las aulas, en situación de aprendizaje. Los chicos asisten con mucho gusto, nosotros estamos distribuidos por toda la escuela, desde tercero a sexto grado tienen jornada aquí en la escuela, y es muy positiva porque los chicos aprenden todo lo que no lo pueden lograr en la jornada común, lo aprenden en la jornada extendida. Bien, y en ella participan, bueno, obviamente docentes que son incorporados a este centro educativo. Sí, tenemos docentes de acá de la misma escuela y también docentes que vienen de otras instituciones solamente a las horas de jornada extendida. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos.